Salomé. Salomé. Si tú quisieras, le darías a mi alma con tu amor la fe que ya perdí. Me haces falta, me haces falta, le haces falta a mi corazón. Y te pido que vuelvas, que me perdones. Te juro, ya no te haré sufrir. ¿Cómo que tenemos fiesta? Estamos preparando todo para darle la bienvenida a los hijos de una buena y vieja amiga. Hoy presentan su examen de admisión. Ay, mis hijos también están presentando examen en la universidad. Entonces la fiesta será para todos. Claro, y de seguro que Nacho y Chava forman la pachanga con la música que toca. Bueno, pues contamos con eso. Sí. Porque el radio que tiene Hipólito allá en la casa apenas si suena, mano. Y que lo criticas, pero ¿cómo lo escuchas, verdad? Bueno, ya. La lengua, el movimiento y las manos en funcionamiento. Todo tiene que estar listo para cuando lleguen los muchachos. ¡Órale! ¡Vamos a trabajar! Ya sé que tienes cosas pendientes. Pero aquí también nos urge tu presencia, Roberto. Hombre, nuestro otro socio se está arreglando no sé qué asunto de la hermana y tú... Está bien, está bien. ¿Sabes qué? Discutir contigo no se puede, caray. Ah, una cosa, Roberto. Aunque no es mi problema, acuérdate de llamar a tus hijos y a tu sobrina política. Hoy presentan examen en la universidad y es bueno que sepan que de ellos también estás pendiente. Profesor, ¿y para cuándo estarán listos los resultados? Hoy mismo se llevarán los exámenes a la computadora, así es de que para mañana estarán publicadas las listas de los alumnos que quedaron. No te preocupes, hermano. Vas a ver que vamos a quedar. Además, no le podemos quedar mal al padrecito Juan Cardona, que nos consiguió la beca, y mucho menos a nuestra madre. Tienes razón, mi hermano. Estoy seguro de que no los vamos a defraudar. Eso es. Despacho del director Julio Montesino. Buenas tardes. Enseguida, señora, por favor. Es su mamá. Me la pasa al despacho, por favor. Sí, mamá. Solo te llamo para saber si vienes a comer o si tienes otro compromiso. Sí, lo tengo. Espéreme para la cena, entonces. ¿Rebeca va a estar allí? Por supuesto. Ella es mi invitada especial y tú lo sabes. Ahorita está tomando el sol en la alberca. Te esperamos. La veo muy contenta, señora. Lo estoy, Manola. Todo me está saliendo como lo deseo. Todo. ¿Ya está lista la comida? ¿Le sirvo? No, Petra, gracias. No tengo ninguna ganas de comer sola. Sin mis hijos no tengo hambre. Ay, pues más vale llegar a tiempo que ser invitado. Ay, qué bueno. Hola, ándale, Petra, sirve para las dos sí, sí. Personas. Tú sí que tienes cosas. La verdad es que no tengo hambre. Sin mis muchachos no quiero comer. ¿Qué voy a hacer sin mis hijos? Vender e irte de aquí. México es una buena plaza también. Ya te lo dije, Encanto. Sí, pero no dejo de darle vueltas en la cabeza. Oh. México, México. Ra, ra, ra. Ah. Anda, vende, Fer, vende, hazme caso. ¿Quién va a querer comprarme este? Ay, Encanto.
encanto. Déjalo todo en mis manos. Pondré un anuncio en la prensa y ya verás cómo nos van a llover los compradores. México. México, donde fui tan feliz al principio. Donde conocí el amor. Donde aprendí a sufrir. Donde sentí miedo por primera vez. Miedo de verdad ante la posibilidad de perder a mi hijo. México. México, donde seguro queda mucha gente mala. No sé, no sé, Willy. No sé si estoy preparada para regresar. Encanto. Algún día tendrás que hacerlo. Es que México es mi pasado. Y créeme, Willy, a veces el pasado es mejor dejarlo donde está. Lejos. Muy lejos. Y 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¡ea! 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, cambio, 2, 3, 4, adelante, 2, 3, 4, atrás, 2, 3, 4. Pero es todo por hoy, gracias. ¿Qué te pasa, Araceli? No sé, te noto rara, preocupada. Cosas del negocio, Romina. Pero ya veré cómo las resuelvo. No te preocupes. Hoy también estuviste fabulosa. Tú no deberías estar aquí, ya te dije. Mira, dando clases a los avanzados y dando clases a las que comienzas. Pues sí. Eres una bailarina profesional, ya lo sabes. Pero sin currículum. ¿Quién querría darle chamba a alguien así? Nadie. Mejor me quedo aquí tomando clases contigo y aprendiendo cada día. Bueno, me voy. Cuídate. Mi mamá Leonora ha de estar esperándome para que le dé sus medicinas. Pero si esa señora no es tu mamá de verdad. Pues como si lo fuera. Ella me crió desde muy niña. Y ya sabes, mamá no es la que los trae al mundo, sino la que los cría. Lupita, qué buena hija eres. A pesar de estar tan lejos, no te olvidas de tu madre, mi reina. Voy. Hola, querida madrastra. Ay, pásale, Juanito. Sin diminutivos que me tocan. Juan Pérez. ¿Qué deseas, Juan Pérez? ¿Está Romina? ¡Romina! ¡Romina! Ven a invitarla a salir. ¿Cuándo te vas a convencer que Romina no te va a hacer caso? Ella nunca te va a hacer caso. ¿Tú crees eso? ¿Realmente lo piensas, madrastra? Los Ángeles. En algún momento tengo que regresar allá. Quiera o no, tengo que enfrentarme a ese... Nada entrarla a la casa. La neta está cuerísimo. Bueno, manos a la obra. ¿Ayudo? ¿Perdón? Soy el cuñado de Julio, hermano de su primera esposa, y la verdad, no creo que alcance a colocarse el bronceador en la espalda. Perdón, pero mi espalda no necesita bronceador. Gracias. Pero como el bronceado no es eterno, yo siempre estaré a su orden, señorita. ¡Todo arreglado, Fernanda! ¿A qué te refieres? Como ya no quieres ir al salón, cosa que nos llevará a la quiebra, entonces hoy mismo puse un anuncio en la prensa. Sale para el Diario de la Tarde. Dice así: se vende fabuloso salón de belleza y casa en Ciudad Juárez. Trato directo con el dueño. ¡Ay! Verlo es comprarlo. ¡Wow! ¡Es un sueño realidad! ¡Ay, Willy! ¡No, Willy! Ni una palabra más, Fernanda. Nos iremos a México. Allá comenzaremos nuestra nueva vida. ¡Encanto! Rebeca está esperando a que le entreguen su nuevo departamento. Ya te imaginarás cuál fue mi sorpresa cuando la vi en la biblioteca. Me imagino que te cayó del cielo. Y yo como un bobo, averiguando de ella, su dirección, su teléfono, apenas pude descubrir que es viuda.
y que acaba de llegar de Los Ángeles y tú ya la tienes metida en tu casa. No pierdes tiempo. No te confundas. Es la casa de mi madre. Que está a unos cuantos metros de la tuya. Pero bueno, a lo que vinimos, Julio. Hoy estuve hablando con Roberto. Falta muy poco para su regreso. En cuanto a nuestro socio fugitivo, llega a México en la tarde. Pero inmediatamente se va a Ciudad Juárez. Ciudad Juárez. ¿Qué es lo que va a hacer allá? No, pues yo qué sé. Arreglar no sé qué asunto de la hermana y... yo no sé. Bueno, vamos a comer, ¿no? No, hombre, no puedo. Si le pedí a Ana que me trajera un sándwich, llegaré a cenar a la casa. Pero, Julio, por favor. No, es que están presentando exámenes de admisión los nuevos aspirantes.